Hola, ¿qué tal amigos y amigas de El Signo de Leo? Traigo una tirada que pues me pidieron. Ahí en la parte de comunidad hice una encuesta y esta fue la tirada ganadora. Voy a hablar del destino amoroso, dos tiradas principales para personas de interés y para personas que no tengan nadie en mente. Vamos a comenzar con las personas que tienen a alguien en mente. Comenzamos, mi querido Leo, con Sol, Luna, Ascendente o Venus, tirada general. Toma lo que te resuene y lo que no, pues simplemente suelta al universo para otro Leo será. Vamos a comenzar, mi querido Leo, con el mensaje de los ángeles para ti. Es una tirada mensual, así que es del mes de julio de 2023. Mensaje para mis adorados Leo. Te sale una piedra sodalita que me encanta el color entre azul y morado y nos dice: es importante relacionarse con los demás y participar. Dice, crea nuevas relaciones y amistades sanas que te sirvan de apoyo entrando en contacto con un grupo de personas de mentalidad parecida a la tuya. Pareciera como que la versión en inglés está mucho más completa que la versión en español, pero bueno, es una piedra muy bonita que te invita a colaborar con los demás, a no quedarte solo o sola. Bien, vamos evaluando las energías. Energías para Leo en cuestión sentimental en el mes de julio de 2023. Energías para Leo. Bien, energía tuya. Energía de tu persona de interés. Uy, qué enojado está tu persona de interés. Y si no tienes persona de interés, pues tu destino amoroso. Bien. Tu energía, Leo, de momento pareciera como que quieres estar solo o a solas, pensando mucho en tu destino, en lo que has hecho hasta ahora, en lo que has hecho bien, en lo que has hecho mal, y vas a salir muy bien cargado de este descanso de personas, de situaciones. Quizás algunos de mis Leos salieron de un trabajo, voluntaria o involuntariamente. Entonces esto, Leo, te ha permitido hacerte como una evaluación de ti, de lo que has logrado y hacia dónde quieres ir, porque pareciera que algunos de mis Leo ahora quieren tomar como una curva hacia un nuevo camino, un nuevo destino, algo nuevo quieren en sus vidas, están como aburridos o aburridas de lo mismo. Energía de tu persona de interés con esta energía de la transigencia, pareciera como que cuando están juntos la cosa se complica, tienden a pelear o a pensar totalmente diferente. Quizás a esta persona le gusta a un actor y a ti te gusta otra actriz. En fin, la cosa es que no hay punto de encuentro en esta relación o conexión. Quizás lo único de encuentro sería la atracción que hay entre ustedes o el amor que hay entre ustedes. Pero si sí pudiera ser un mes de julio que pudiera haber algún tipo de desavenencia, a pesar de ello se van a permanecer pues juntos o juntas. No veo la separación, pero sí alguna clase de pelea o pequeño distanciamiento o alguna inconformidad que va a expresar tu pareja o tu persona de interés sobre ti. Vamos con los que no tienen nadie en mente en tu destino amoroso, las vidas pasadas. Pareciera, Leo, que se repiten patrones, que por herencia, pues las cosas no nos va bien, igual que quizás tu tía o que tu mamá o que tu abuela, no lo sé. Se repiten patrones. Así que te dicen, Leo, es momento de cortar esa situación y sacar todos esos recuerdos de malos amores, de personas malas o de personas que simplemente fueron de tu pasado y que no está bien estar con cierta nostalgia y estar piense y piense en el pasado, en lo que pudo haber sido y nunca fue, porque los nunca, pues nunca van a ser presentes. Así que, Leo, momento de sacar todos esos recuerdos malos y también algunos positivos para vivir más tu presente y no estar tan enfocado o enfocada en el pasado, sino en el aquí y en el ahora. Te recomiendo buscar en YouTube, mi querido Leo, ejercicios de mindfulness, que es justamente lo que hacen, estar en el aquí y en el ahora, nada de pasado y nada de futuro. Energías que debes de sacar de tu vida, soltar, olvidar, cerrar ciclos para que de esta manera todo se vacíe o por lo menos solo quede un par de personas. También nos dice con esta energía de las vidas pasadas que para ti es importante tu familia y que hubo un amor muy importante en tu pasado. Bien, vamos entonces con mis solteros con persona de interés.
sacamos tres cartitas de este oráculo que viene para mis solteros con persona de interés. Una joven chica o una chica joven, una mujer madura y la carta de el destino. Voy a poner una carta más porque tengo dudas. Y la carta de una relación abierta. Bueno, aquí claramente pudiera ser una relación entre dos mujeres o una madre que tiene una hija y que ambas se ven como competencias y están luchando por una persona o por un amor. Yo creo que esto se ve bastante cruel, pero quizás no sea así. Pero sí veo competencia en cuestión sentimental. Y que en tu destino es tomar algún tipo de decisión, porque pareciera como que alguien no quiere comprometerse y solamente quiere una relación abierta. Dice aquí, sin compromiso, casual, apertura. Algunos de mis Leo evaluarán si quieren o no estar con esta persona. Si tienen mucha atracción, si esta persona te gusta mucho o tienes sentimientos, quizás algunos de mis Leo digan que sí, aunque después se pudieran arrepentir porque saben perfectamente bien que no hay compromiso, no hay nada, esta persona se puede ir con quien quiera y eso tampoco le va a gustar mucho a Leo. Pero pareciera como que está en tu destino vivir esta conexión o esta situación. Que viene para mis Leo con persona de interés. El laberinto. Los dos puentes. El caballo y las flores. Bueno, me dice aquí básicamente que va a haber comunicaciones con varias personas, no solo con una. De repente aparecen en tu vida y de repente quieren salir contigo, conocerte mejor. Te vas a sentir confundida porque hubo un lapso en tu vida en el que no hubo nadie, en el que parecía, Leo, que nadie estaba interesado o interesada en ti. Y te va a sorprender estas comunicaciones o estas invitaciones. Así que hay movimiento en tu destino amoroso y tu persona de interés no ha perdido el desinterés, pero sí pareciera como que no quiere compromiso o quiere una relación o conexión sentimental abierta. Vamos con esta tirada, seguimos con el mismo tema, con persona de interés. Con la situación actual, para mis Leo, con persona de interés. Situación actual, para Leo, con persona de interés, mes de julio. Bueno, te dicen mi querido Leo, situación actual. La carta de la reina de varas. Por cierto, estas cartas salieron volando, por eso las tomé. ¿Hay alguien más en este momento que quiere con tu conexión? ¿Es una mujer que se hace pasar como buena o pudiera ser un hombre que se hace pasar como bueno y generoso? Buena o generosa, pero que realmente no lo es. Mira, vemos cómo está aquí cerca el dragón sacando fuego. Esta persona tiene carácter fuerte, pudiera ser bipolar o narcisista. Y esta persona se opone a tu conexión. Bien, ¿cómo te ve esta persona? Bueno, te ve bastante empoderada, Leo. Y sintiendo amor por ti. Tienes sentimientos fuertes. Y quiere hacerte una propuesta, quiere acercarse a ti. ¿Qué está pasando con esta persona en este momento? Bueno, las cosas no han marchado bien. Pareciera como que pues ha salido de un trabajo o le han despedido y la comunicación contigo ha disminuido. Sin embargo, te piensa mucho y está buscando un nuevo trabajo, una nueva oportunidad en alguna parte. Esta persona está o ha intentado soltarte, olvidarte, cerrar un ciclo. Esta persona con todo su esfuerzo, Leo, pareciera como que nadie le ve, nadie le observa, nadie le toma en cuenta. Sin embargo, gracias a su preparación y sus estudios, va a lograr tener mucho éxito. Esta persona la veo radicando en otra ciudad o en otro país de pronto, no en este momento. Es muy dedicada a los estudios esta persona. Lo que los une, la energía del camino, que quizás viene en camino en tu vida, aunque este camino sea involuntario, es decir, porque terminó con una situación, ya sea una relación sentimental o un trabajo, es que se dirige hacia ti.
Te ve como una alternativa, como una solución y está buscando contigo que le ofrezcas también alternativas, que le ofrezcas una nueva visión de vida, que le refresques un poquito la situación, que le ayudes a salir de adelante de este hoyo en el cual se ha metido. Lo que los separa, la energía de Leo, un amor del pasado, esta mujer que se opone aquí así fuerte, esta mujer es la que se opone a la conexión y que fue un amor importante para tu persona de interés y que de alguna manera no le suelta, no le suelta y no le suelta. Puede que de alguna manera hay algo que los una, como puede ser un hijo o una propiedad o una enfermedad que tiene esta persona y a esta persona le da pena. Por eso quizás busque una relación abierta para estar contigo porque te ama y aquella persona simplemente por cumplir. Quizás pudiera ser que esta persona tiene una enfermedad grave. Bien. Lo que va a suceder en los próximos días del mes de julio. Bueno, es muy importante, mi querida y mi querido Leo, que no hagas castillos en el aire. No te imagines cosas que todavía no van a suceder. Vienen alternativas para ti, esta y alguien más. Así que sal, conoce, diviértete, no te tomes nada en serio aún y luego después toma decisiones con la oportunidad que quede por ahí para ti. Te veo sumamente exitoso o exitosa justamente en todas estas alternativas que llega a tu vida, opciones, elecciones. Y me dice con esta energía del 7 de espadas que quizás si esa persona se fue o está en contacto cero, pudiera reaparecer en tu vida en los próximos días. Pero sí, con este 3 de copas me habla de una gran alegría, un reencuentro, una cita, pero también me recalca con estas 3 de copas que pudiera haber alguien más en esta conexión sentimental. Eres sumamente intuitiva y cuando llegue esa persona a tu vida, sabrás si te está mintiendo o no, o intuitivo. Y con esta la energía de la luna y la carta de la papisa, algunos de mis Leo tienen habilidades de medium o habilidades de adivinar lo que viene a tu vida pronto y de manifestación también, porque estas energías son muy potentes y justamente me habla de mediunidad. La carta del paje de pentáculos de nuevo es una energía de que esta persona se dirige hacia ti, de que muy pronto viene y aparece de nuevo en tu vida. Después de un tiempo en el cual estuviste pues sin comunicación con esta persona, sin saber qué es lo que realmente pasaba en su vida. Bien, voy a limpiar pantalla y seguimos con mis Leo sin persona de interés, destino amoroso. Bien, vamos con mis Leo solteros sin compromiso, sin nadie en mente, que viene para su destino amoroso en el mes de julio. La carta de un nuevo amor, exactamente es lo que necesita Leo. La carta de que esta persona pudiera ser tu alma gemela, una conexión bastante fuerte. Y nos dice que pudiera ser una conexión sentimental de corta duración. Pero sin embargo, Leo, es una relación que tú quieres vivir y que vas a ser sumamente feliz. Y nos dice una nueva casa, un nuevo hogar. Así que quizás pudiera ser una conexión sentimental que vaya rápido y que esta persona quiera vivir contigo. Esta corta duración me genera un poquito de dudas porque si es un nuevo amor, si es tu alma gemela y si desean vivir juntos, quizás esto quede en planes. Pero no te preocupes, mi Leo, porque aunque termine la conexión, esta persona va a volver a venir a verte. Bien, vamos con Lenormand, que viene para mis Leos solteros sin compromiso. Sí, y nadie en mente. Sí, porque si son almas gemelas, esta persona tiene que regresar. ¿Qué viene para Leo? Destino amoroso. Leo, destino amoroso. Leo, la carta del caballo. La carta del jardín. La estrella. La carta del látigo y la vara. Y voy a sacar una cartita más. La carta del tiempo. Como vemos, mi querido Leo, no sale ninguna figura en mis solteros sin compromiso. Pero sí me habla de alguna especie de amargura o tristeza del pasado, de una conexión que se terminó en tu vida y que te dejó marcada. Y que debido a eso, mis queridos Leo, quizás ya no estén tan abiertos como antes para el amor.
Sin embargo, nos dice, alguien viene en camino con esta carta del jardín, viene diversión, salidas, mensajes que pronto vas a recibir, esta estrella que te guía hacia un nuevo amor, pero me dice, ya no te martirices más por el pasado, cierra por completo ese capítulo, yo sé que quizás quisiste mucho a ese hombre o a esa mujer, y dice que es muy importante que valores tu tiempo, el aquí y el ahora de nuevo. Y como no sale ninguna figura, voy a echar otra tirada más. El oso, el sol, esta carta quería salir hace ratito, los peces y la luna. Bueno, me dice mi querido Leo que en tu destino amoroso hay una persona muy importante que va a llegar con el oso. Es una buena persona, es una persona tranquila. Con la carta del sol es una persona que tiene una característica importante. Quizás tenga los ojos verdes o los ojos azules o los ojos en color marrón claro, pero tiene algo particular esta persona que le hace ser diferente de todas las demás personas y que eso te llama mucho la atención. Y que este contacto te va a traer una gran felicidad, abundancia en todos los sentidos. Es como si tuvieras el cuerno de la abundancia en tu mano y tú decidieras qué es lo que quiero en mi vida de ahora en adelante. Amor, trabajo, todo al mismo tiempo. Y me dice, con esta energía de la luna, esto va a ir un poquito lento, quizás como algún tipo de amor secreto, pero sin duda esta persona va a querer salir contigo, va a querer conocerte, va a avanzar de alguna manera, Leo, y a pesar de esta energía de la luna, sí vas a tener muchas dudas en tu mente de, ¿será que le gusto? ¿Será que no le gusto? No te metas en esos pensamientos, mi querido Leo, que todos los enamorados nos metemos por ahí de que, ay, ¿será que le gusto? ¿Será que no le gusto? Y espera que esta persona haga algún tipo de movimiento, que muy pronto lo va a hacer y te vas a dar cuenta de que sí, le gustas realmente a esta persona. Me dicen mucho una letra E, que pudiera ser de Elizabeth Emanuel, y una letra R, que pudiera ser de Ricardo o de Rosa. Pudiera ser el nombre de alguna de las personas que vienen hacia ti. Vamos con el tarot. ¿Qué viene para Leo? Destino amoroso para las personas solteras. Sin compromiso y sin nadie en mente. Leo, destino amoroso. Bueno, estás en un proceso de aprendizaje. Algunos quizás de mis Leos son educadores o maestros o están tomando algún tipo de curso para ser mejores personas o profesionistas. Viene una oferta de trabajo de alguien que conoce tus dones y tus cualidades, una persona que llega de pronto a tu vida, pero que tienes que tener cuidado porque con este 7 de espadas es una persona de la cual te pudieras enamorar mucho o que te pudiera impactar mucho a nivel afectivo. Y va a haber, obviamente, habladurías, chismes, grilla, en fin, como por ahí le dicen también en España, rifirrafe, con esta conexión sentimental, porque va a haber muchas, muchas envidias en el entorno, una persona que pudiera ser muy atractiva, recuerda que salió el sol. Te vas a sentir un poquito atrapada o atrapado con ciertos miedos con respecto al amor. Dirás, pues, ¿qué será lo que quiere de mí? ¿Viene con buena intención o no? ¿O va a ser lo mismo que antes que me dejaron ahí a la mitad y simplemente se fueron? Así que me dice, en tus manos está, va a estar esta elección. Quizás no estés muy viendo el panorama muy claro. Sin embargo, tu intuición y tus corazonadas te van a guiar al mejor amor y a la mejor persona. Y que viene por justicia divina. Pudiera ser una relación karmática que en este ciclo de vida viene a terminar un objetivo que tenía contigo en otras vidas. Y viene aquí esta propuesta, de nuevo lo confirman dos veces. Aunque también pudieran ser dos propuestas diferentes de dos personas diferentes. Sin duda Leo va a estar pues muy bien solicitado. 5 de copas, pudieras hacer una fiesta o una reunión y que no asistan muchas personas. Así que si estás planeando algo muy grande, ten cuidado, no lo hagas tan grande. Hazlo un poquito más pequeño, invita a gente que realmente vayan a venir,
porque últimamente está mucho la tendencia de que hacen fiestas y nadie va, y yo no sé por qué motivo. Yo creo que es algo karmático, mi querido Leo, y no creo que sea por tu culpa. Pero sí, aquí veo una situación en la cual te pudieras sentir defraudado o defraudada por personas en las cuales tú confiaste. Así que cuidado en quién pones tu confianza. Pero te veo triunfando, saliendo adelante, gente que te admira muchísimo, que te ve. Y dejando atrás situaciones complicadas. Quizás algunos de mis Leo vaya a ver una mudanza y dejan atrás su familia o un elemento de la familia con el cual no se llevaban bien. Pero desde luego nos dice, ahí viene esta propuesta amorosa. Mira cómo me lo confirman tres veces. Ahí viene esta propuesta amorosa. Y también pudiera ser una propuesta económica para ti. Pero desde luego que te llega en este mes de julio de 2023. Bien, amigos y amigas del signo de Leo, eso es todo por mi parte. Esperemos que les haya gustado la tirada. No se olviden suscribirse a mi canal, dar la campanita para recibir notificaciones. Y si les gustó esta evidencia, no se olviden de darme un like, compartir el video con tus amigos o con tus amigas si te gustó. Leo, si quieres una tirada personalizada conmigo, acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico. tarodetual@gmail.com, me escribes y te mando la mecánica para tener una evidencia conmigo. No tengo gabinete tarot, así que yo misma hago las tiradas. Bye Leo, te quiero mucho y te deseo un mes de julio sumamente feliz y que todos tus deseos se vuelvan realidad. Bye bye.